Mi nombre es Daniel Vázquez Cruz. Me dedico al campo, a la producción del café y al comercio del café. Yo en la producción del café empecé desde hace como 18 años, pero como no teníamos el recurso, ¿no? El recurso para poder comprar maquinaria, lo que hice es irme de acá y allá igual llegué al campo, a trabajar lo que es el campo. Estuve ahí cerca de 6 años. Aprendí muchísimo allí, aprendí a valorar lo que dejas acá en tu pueblo. Pues regresando de donde fui, igual regresé al campo. Pues traía un poco de recurso para poder comprar algunas cositas, ¿no? Lo primero que compré fue una amorteadora. Empecé a enviar en la Ciudad de México. Sí, empecé con un bulto y medio de café. La siguiente semana empecé con 5. De ahí fue sucesivamente hasta con 3, 4, 5, 6 toneladas. Pero empecé a ver lo del café molido. El significado que tiene mi marca está en náhuatl. ¿Qué significa? Sí, significa un danzante de los quetzales. Las primeras semillas de grano de café llegaron a Quetzalan viajando desde Villa de Córdoba, Veracruz, en 1870. Este lugar de montañas escambrosas y profundas resultó ser un perfecto nicho para la planta de café en el clima que predomina en esta zona, cálido, húmedo, con una temperatura media anual entre los 18 centígrados y los 24 centígrados. Catinte, y es donde plantas allí. Yo allí en Cana. Y ya toco. Y mira. Aquí nací hace 40 años. Como ven, en esta casa, aquí vivían mis papás, mis abuelos. Igual provenimos de una familia, igual cafetalero. Y yo estoy siguiendo, pues ahora sí, ya los pasos de mis abuelos, ¿no? En el campo, pues, sabiendo trabajar, pues siempre vas a obtener tu producto, tu cosecha, tu recurso. La extensión aquí del rancho son 10 hectáreas y media. Manejamos lo que es la variedad de todo lo que es garnica, ¿no? El tipo de planta manejamos pura garnica, y las variedades es el criollo, el mundo novo, marsellesa, Costa Rica, oro azteca, colombiana. Esos son los que manejamos aquí en el rancho. La temporada de cosecha es en noviembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo. De siembra es todo el año. Todo el año se puede sembrar las plantas. Igual nosotros aquí hacemos el semillero, aquí hacemos el embolsado y aquí hacemos todo el vivero de las plantas de café. ¿Hay una técnica o algo? Sí, a la hora que le cortas, le tienes que hacer esto, mira, así, mira, sí, lo tienes que doblar, mira, así, no lo tienes que arrancar así, así, mira, no lo tienes que arrancar así, porque se viene con todo el palito, entonces siempre lo vas doblando, sí. Pues aquí se siente la tranquilidad, la paz, te desestresas. Este es un lugar que no hay palabras para describirlo, ¿no? Aquí solo sembramos el maíz, el café y los plátanos. Sí. Ya, si quieres, una vez.
Y aquí tenemos lo que es la máquina, la despulpadora. Sí, es el que despulpa el café. La máquina separa el grano y la cáscara. La cáscara lo avienta de este lado y el grano lo avienta en los tanques de fermentación. Fui integrando mi familia conforme fui avanzando, sí, porque antes eran trabajadores, trabajadores, trabajadores. Y fui metiendo así mi propia familia, porque ellos también trabajaban en otros lados. Sí. Pues en vez de darle trabajo, tal vez ahorita a otras personas, pues se lo doy a ellos. Pero sí, más adelante sí quisiera darles trabajo a las madres solteras y a las personas de la tercera edad. Esta máquina se llama secadora. Trabaja con fuego y igual con la luz eléctrica. El fuego nada más llega allí y el ventilador es el que avienta el puro aire caliente. Es el café oreado que nosotros le decimos, para que llegue a pergamino y al café seco. Empecé primero a embolsar con bolsitas sencillas, ¿no? Sí, y de ahí a los 8 días empecé con las bolsitas de celofán. Y empecé a rogar en las tiendas, ¿no? O sea, a ofrecer más bien. Y les decía, mira, les traigo este producto, quiero que se quede como consignación, lo que van conociéndolo poco a poco. Y pues la mayoría me decía, no, dice, no, no va a pegar, dice, no. Es muy difícil, dice, aquí todos tienen café, dice, todos muelen su café. Claro. Pero no me desanimé, iba yo a otra tienda, igual, lo mismo, me decían. Fue un desánimo, ¿no? Pero yo seguía yo, y seguía yo, y seguía yo. Entonces les empecé a meter exhibidores de todo tipo de gramajes. Sí, y a los 8 días ya pasaba yo, y pues ya se fueron 3, 4 bolsitas. Les dejaba yo ese y ya me lo pagaban. Y así sucesivamente, y así se fue extendiendo hasta donde soy ahorita. Yo veo esa visión, o sea, de vender en varios estados, ¿no? Inclusive a otros países, para beneficiar a las personas que se encuentran acá en el pueblo, porque casi no tenemos mucho trabajo para darles a esa gente, ¿no? En primer lugar, pues, las madres solteras, para las personas de la tercera edad. Bastante ayudado lo que es las personas que vienen de fuera. Lo que hace falta es vender más mi producto, ¿no? Que me consuman para así obtener el sueño que yo anhelo mucho, dar mucho trabajo, ¿no? A la gente, a la misma comunidad de acá de Coetzalan. Thank you.